ojo. Si tuviese que elegir, te diré que será tía quien cuide. Solo esperaba no llegar a ese extremo, culpa mía. Oye, vemos La Casa de Papel juntos. Bueno, pues vamos a correr. El coche se lo ha llevado a la grúa. Vamos a dejarle la palestra que me gusta y a ver si vemos alguna chaqueta así que le pegue más. ¿Sudadera? ¿Le ponemos una sudadera? Oh, shit. Ah, lo cojo, que me tengo que cambiar y si no se va toda la mierda. Hagamos apuestas. ¿Quién creéis que es? Es una de las tetas. Brazo de mon, ¿no? O sea, Roy no llamaría a Megan. Megan, perdón, vale, no volveré a hacerlo. No me dejes abandonado aquí, tengo miedo. Se está haciendo de noche, de hambre, frío, ganas de ir al baño. Y estoy en un polígono. ¿Pero qué haces en un polígono? Me dejaste aquí tirado. ¿Has pasado la noche ahí? Aunque claro. Vale, tenía miedo, se me acercó un vagabundo a las 3 de la mañana y salí a correr. Me robó una paletita. Pero yo pensaba que Roy te iba a llevar a casa. Bueno, a casa, al hotel, calle, en fin. Pensé que te iba a llevar Roy, ¿te quedaste con él? No, pero sí, salió contigo. Pensé que iba a buscarte, a hacer una escena de amor bonita en la que tú le vuelves a rechazar y él se hace el indignado, pero en verdad... Que yo no le estoy rechazando, el que me está rechazando es él a mí. No, no es que me estéis rechazando, sois los dos, que me dejaste aquí tirado en un polígono a altas horas de la madrugada. ¿Y por qué no me llamaste? Lo siento, pensé que te había llevado Roy, no sabía que había salido corriendo. No quiero volver a repetir la noche, está oscureciendo, Megan, por favor. Estoy yendo a buscar el coche. Te mando una ubicación, por favor, rápido. Se me empiezan a acercar los vagabundos otra vez y no me quedan paletillas. Súbete a una valla. ¿Cómo? ¿Les estás dando paletillas? ¿Pero qué te crees que son palomas? Sí, se las tiro y mientras van a por ella salgo a correr. Joder. Vale, estoy muy duro. En 30 segundos estoy. Joder. Es verdad que le robé el coche. Vale, aguanta. Voy para allí. Vale, vamos para allá. Yo puedo. Me acabo de saltar un semáforo en rojo, pero no importa. Es por la salud de mi hermano. Porque se me está yendo el coche. Estoy en línea recta. ¡Ah! Oh, vale. Vale. Me cago en la leche. No, vale, ok. Esto no debería haber pasado. Se me está yendo el coche por algún motivo que desconozco. Voy a morir. Tequila. Sí. ¿No se entra por aquí? Ah, ¿el cuello está? ¿Brad? ¿Qué cojones? Sí. ¿Dónde estás? Ah, aquí, estaba escondido. ¿Qué? ¿Cojones haces en el tejado? Hola, ¿me ves? Aquí arriba, veo, en el tejado. Ya te he visto salir del tejado. ¿Quieres hacer el favor de bajarte ahí? Ahora bajo. Es que malditos vagabundos. Joder, pobrecillo. ¿Qué cojones? Vale, arranca, no mires atrás. ¿Pero qué pasa? Ni que fueran lemurs de esos. Creo que me huelen, me están siguiendo el rastro. No digas tonterías. Tú no sabes lo que ha sido pasar una noche aquí. No, la verdad es que no. O sea, pues perdona, no estaba convencida que... Pues eso, ¿sabes? Lo siento. No, pues... ¿Entonces dices que salió detrás de mí? ¿Quién? ¿El vagabundo? ¡No! ¡Roy! ¿Quién pasé? Bueno, me... Joder. Sí, o sea, te saliste tú indignada, salió Roy indignado y yo me quedé allí bebiendo mi cerveza y la tuya, porque ya estaba empezada. Entonces, sí, cierto. Y luego cuando salí a la calle, digo, bueno, a lo mejor están hablando. ¿Qué va? Me dejasteis tirado los dos. Y entonces no os quise hablar porque digo, lo mismo la he cagado un poco, aunque mi intención era buena. Pero ya he aprendido la lección. Nada de intentar arreglar los problemas ajenos. Bastante tengo con los míos. Tampoco tienes tantos. ¿Cómo que no? No. O sea, ¿qué problemas tienes tú? Bueno, ayer, por ejemplo, denuncié a una del cuerpo de policía, que es tu amiga. El cuerpo de policía al que aspiro a entrar es tu amiga, o quería ser algo más, no sé. Tengo la operación preservativo en manos, no sé. Vale, estoy con ello. Hay casi la mayoría de cosas en el taller, creo. Verás, ¿tú sabes quién es Megan Cuatro Dedos? No. Vale, pues eres tú. ¿Qué? Sí, O'Connor Cuatro Dedos, la manipuladora de la potencia mundial mayor del mundo con la banda de la chica rosa y los androides. En fin, es una larga historia, ¿vale? ¿Qué dices? Es que cuando salí del coma me encontré con Orlando y con Roy y me vacilaron un poco. Entonces me hicieron creer que tú y yo manteníamos relaciones sexuales, que tú ahora eras el enemigo mundial número uno y que estabas intentando buscarme para matarme y que estabas embarazada. Ah,
Y cuando me dijeron que nada de eso era verdad y que y yo me cabré, obviamente, pues cogieron y entre los dos me regalaron un LSPD Starter Pack para pedirme disculpas, que consiste en una linterna muy, muy, muy mona, un pequeño, una navajita, así muy, muy chica, que ni siquiera se considera cuchillo. Y algo más, ¿ves? Y luego dices que no tengo problema. No, no, problemas no tienes ninguno, si te juntas con todo el LSPD. Claro. ¿Por qué no puedo saltar esta mierda? Tranquila, tranquila. Perdón, es que he tenido un día de mierda, encima tengo la regla y me duelen los ovarios. Estoy a punto de rajármelos aquí en medio, clavarme un cuchillo y hacer una cruz dentro de mi barriga hasta estirpármelos y morirme desangrada, que será lo mejor que me puede pasar. Qué por guapo, cierto, ¿no? ¿Me pones un 10x10? Sí. Para mí otro... ¿Te pongo un cuchillo en la promo? Tengo un martillo, yo creo que con eso me servirá. Pero el chumino, ¿me hagan? Me duele mucho, sí. Sí, ¿te hago un masaje? ¿Sabes hacer masajes? El chumino, sí. Joder, que no sepa qué le pregunto. Sí, como te haga el masaje va a parecer que ha salido de operar. Tú me has pedido también un 10-10, ¿no? Sí, ¿a cuánto sale? 200. Joder, qué barato. Ahí tienes, chiquilla. Gracias. Apártate un segundo, Brad, no quiero que los billetes se vuelen para allí. No te caben las paletillas. Pues dáselas a mi hermano. Madre mía. Ah, sí, es que tengo 50.000 cosas y esto... Joder. Brad, ¿me coges las paletillas, por favor? Gracias. Sí, anda, sí. Toma. Un sapo. Cojo. ¿Mi hermana le ha pagado o le pago yo lo suyo toma, también? Toma, te paso... ¿Que le he pagado? ¿Le he pagado? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Voy a dejar cosas en el maletero y así ya luego me las das. ¿Qué haces fumando desnudo y con un pañuelo en la cara? Quítate todo eso y ponte una camiseta. No, no. Joder. No veas, ¿no? ¿Cómo vas hoy? Sí, estoy un poco nerviosa. Sí, claro, si vale 200, pues... Los kits es que ocupan muchísimo gente. O sea, what? No, gracias. No tengo. Y un mecherillo por ahí. Clavos del 12. ¿Qué clavos del 12? No, eso no. Un mechero, mega. ¿Y barniz? ¿Barniz? No, pero. Tampoco me quedan mecheros. Yo ya me quiero morir, Madre mía, no pasa nada. Es que estamos pasando. Tengo bicarbonato. Hello. Sí, sí. Bicarbonato. Bueno. Nunca se sabe para qué lo con el bicarbonato puedo limpiar chupito el oro. De bicarbonato. Y soda también. Vale, pues deme bicarbonato. Una y no se nota el cuerpo, se deshace. Toma, te paso las paletillas. Sí, dele las paletillas. Que sí, está sí, que he guardado ya cosas en el maletero. Hasta luego, puede. Señor. Que voy cargadita y como estoy un poco fofa últimamente. Muchas gracias. Muchas de nada. Muchas de nada. Demon, te voy a meter una hostia que no te va a reconocer ni tu madre. Uah, sí, por favor. En la cola, por favor. Más la cola. Es lo que necesito. Uy, va. Medita puerta, por favor. Porque aquí se están repartiendo hostias. Ahí, la ha dado bien, vaya derecha. Están volando, hostias, y tienes cara de oro. Lo va a poner fino, Pringao. Tendré que ir a comprar por pues lo está explicando, ¿no? Y no como le gustaría, A lo mejor oye, le pone. Entonces, vamos a mostrador y te pongo a cuatro. He visto chicas que saltan encima del medio de los chicos. ¿Cuándo cosas vas peores? A pillar que tengo novio? Que, ¿cómo que más da? Que sí. Mira, sí, estoy trabajando ahora mismo. Y que te dé con la puta manguera. Qué horrible. Me traumatice. Esa noche tuve pesadilla. Eso es de jotismo. Bueno, me deja. Oye, ¿el bicarbonato sirve para limpiar el oro? Es que no me aclaro. Como nunca lo he limpiado. Pues claro, buscarlo en Google. Que sí, que sí. Si limpia la plata, limpia el oro también. Se puede hacer crack con el bicarbonato. Por cierto, señorita, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué le puedo regalar que tenga usted por aquí en el Badulaque a un tío que es súper antipático y lo pasa muy mal en su vida? Consolador. ¿Eh? Un consolador. Ya, que te he escuchado, era un E de E. O sea, no. Ah, un E de esos que dices tú. Sí, de E. Mira, de, le puedes regalar unos binoculares para que mire sus ganas de vivir desde lejos. Hostia. Eso es muy bonito, pero. A ver si la encuentra, porque madre mía. Tiene de eso. Que tengo chuches. Madre mía. ¿Chuches? ¿Eh? ¿Qué te parece? Para que se endulce el día. Pero son chuches de perro. Pero vaya, que si no lo dices, no se documenta. No. La última vez le regalé esas chuches a mi jefe y, bueno, es una larga historia. Casi me echan del cuerpo de policía. Mira, paella traída de España. Peluche. Un peluche, un ramo de flores, una revista. Flores se ponen pochas. Si es una revista porno y un peluche, ¿qué te parece, Brad? La revista porno la pongo yo, venga. Yo también. Ojo, ¿Tú qué dices, cara? Yo tengo una, tengo dos. ¿Qué me la regaló una chica de esta tienda? Yo no la compré. A mí también. Pues son $52. Vale, apartaos los dos. Apartaos. Venga, que tenéis las manos más largas. Arrabal, cartel. ¿Cómo me pongo de servicio, Yul? Tengo compañía. Okay. Vamos al cuartillo, al almacén. Mira, es que me gusta. Cago en mi puta madre. No, otra vez no. Para. Ven aquí, rata, ven aquí. ¿Qué ha hecho? Ah, pues no sé, pero creo que como no folla, quiere que le peguen. Hostia, de verdad, tremendo subnormal, macho. ¡Ay! Hostia. Ojalá te ma...
Se lo está explicando la Samata. Se ha matado, ¿verdad? Se ha matado. ¿Sabes cómo lo llamo yo esto? Karma. Yo pensaba que hacer el ridículo. También, también. Bueno, nosotros nos vamos. Un placer. No molestes a la señorita. Chao. ¿Cómo? Hostia, todavía le zurra estando muerto, ¿eh? Yo creo que le gusta. Sí, le está pegando. No voy a mirar para atrás. No voy a mirar para atrás. Yo creo que le gusta y todo. Que le den. Vale, pues no lo sé, yo no lo conozco tanto. Lo único que sé es que es un pervertido sexual. Toma. ¿Para qué quiero...? La persona que no tenía ganas de vivir era yo. No, y que soy un antipático, eso es lo que piensas de mí, en serio. No, es para ti, no es para ti. Es para tu amigo que... no sé, ¿qué amigo? Para Wilson, es para Wilson. No, no es para Wilson, el otro amigo. Es ah, que... ah, Orlando. No, Orlando le gusta su vida. Creo. Ah, ¿le gusta su vida? No sé. La gente Carola, entiendo. Jefe no, Carola. No. Te preocupaste por la historia que te conté ayer. Te ha conmocionado, ¿verdad? Qué gran sí, hombre. Estoy muy. Sí, no es para él, es para. No, pues para mira él. Que al final es un tío muy tierno. El osito de peluche le molaría. Sí, pero no es para pues él. Pues no sé, es Jeffrey. Dime que es Jeffrey. ¿Eh? ¿No? Es Jeffrey, claro, por regalarme el coche. Es qué gran hombre. ¿Te regaló el coche? Ah, solamente la mitad. Joder. Que se lo des a... ¿A quién? A Roy. Dáselo a Roy. Pero no le digas que te lo he dado yo. Es como si saliese de ti, ¿sabes? Oh, mierda, me acaban de poner una multa. Una multa muy gorda. A ver, Megan, creo que no entiendes la situación. Esto es algo complicado. Es que la última vez que intenté arreglar las cosas entre vosotros, pues verás, ¿sabes lo que pasó? Que estuve intentando sobrevivir en la puta jungla urbana, vale, rodeado escúchame. De drogadictos, sí, ¿me quieres escuchar? Dios mío, ¿yo también hablo tanto? ¿Cómo que hablo tanto? Nada, se lo das tú como... ¿Por qué no se está siguiendo ese coche? Se lo das tú de la secreta, arranca, han descubierto la operación preservativa. ¿Qué? No lo sé, tú, corre. ¡Oh, Dios mío! Vale, agárrate. ¡Llevas el cinturón puesto! Pero conduce recto, por favor. ¿Llevas el cinturón? Vale. No lo sé, espera. Tengo, lo llevo. Perfecto. Genial, porque yo no lo llevaba, pero ahora sí. Vale, ¿le hemos despistado? No sé, ¿nos sigue? No sé. Joder, es que yo era buenísima conduciendo, la mejor de la LSPD. Sí, se nota que esto es un mini, es potencia americana. A lo que íbamos. Se lo das tú de tu parte, no tienes que decirle de parte de Megan ni nada. De tu parte, diré, mira, ayer te vi muy mal y... No. ¿Por qué no? ¿Es de tu parte? Pero ayer me hice la promesa de no volver a meterme donde no me llaman. Pero no te estás metiendo en nada, es como... Oh, te vi muy mal. No, pero sí, yo no me meto en nada. O sea, ¿qué estás insinuando? ¿Que yo me meto cosas? Pues para nada. Y el jefe Carola tampoco, para que lo sepa. No te estoy pidiendo explicaciones, porque te excusas de una explicación que no te he pedido. Ah, es que he entendido que estabas diciendo que no me meto nada. Y yo, joder, ya otra vez con el temita. No. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Vale, no te preocupes, sí, las bombonas esas son de plástico, sí, eso seguramente no se nota. ¿Ves? No está tan mal, solamente es un faro que ni siquiera es de los caros, ¿sabes? ¿Un faro? ¿Y el cristal? ¿Qué cristal? Eso es, ¿qué cristal? Porque ya no está, ese es el problema. Entiendo, o sea que tú piensas que no hay un cristal. Vale, entiendo. No deberíamos circular con el coche así. ¿Te han contado lo del gato de Schrödinger? Me suena, pero no me acuerdo. Vale, pues para ti el cristal no está y para mí sí. Es, vamos, maravilloso. Vale, no pasa nada, aléjate. No me... Lo voy a arreglar. Vamos a ver, ¿en qué sí? ¿Vas a arreglar un cristal roto con un martillo? Sí, tengo que quitar los cristales, aunque tú no los veas porque estás de gato. Está bien. Entiendo, vale. Aparta. Haz lo que usted deba de hacer, señorita mecánica vale. Profesional. Voy a quitar el bollo del coche. ¡Ay, joder! ¡Qué difícil es quitar bollo! ¡Hostia! Vale, abortamos la misión. Vamos a ayudar. Todo bien por ahí, no ir a saltar algún cristalito. No, vamos a ayudar. Mi suerte seguro que me pega en la cabeza. Vamos. Buenas, compi. Buenas. ¿Queréis alguna cosilla? Sí. Bueno, ¿dónde quieres que vayamos? Hoy vamos a tener un día de excursión bonito y precioso. ¿En serio? ¿Va a completar la operación preservativo? Vale, voy a robar clavos. A ver, dame la lista. Un momento. Vale. Creo que ahí hay barniz, clavos, pero no tengo ni idea si son del 12 o del 16. Vale, ya aquí hay una llave del 8. El ambientador de pino. Vale, toma, métetela en el bolsillo antes de que nos vea. Vale, pero aquí tiene que haber. ¿Qué es un cipo?
Brad, 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 joder. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me he dado en la cabeza con la mesa. No grites, que te pillan. ¿Qué es un cipo? Es un mechero de marca, en fin. Es una mascarilla. Ah, vale. Tengo casi todo. Necesitamos el amoníaco, que se lo podemos comprar en el Badulaque, y el mechero, que no le quedaba a la chica. Igual en el compra ya hay. Vale, pues ahora vamos al norte y buscamos allí. Vamos. Ah, coge ese póster, coge ese. ¿El póster por qué? Porque quería un póster de Victoria's Secret, pero le sirve esa también, seguro. Vale, no lo ha visto nadie. Vale, vamos, cogemos. Pues ya estaría. ¿Ya está? Sí. ¿O cuánto era? Que no me acuerdo. 200. A ver, cuidado. En taller era 200. ¿Y no se hace un descuento a trabajadores? No. Aquí tienes. Muchísimas gracias. Pues luego nos vemos. Ala, vamos. ¿Verdad? Chao. Vale, entonces queda. A ver. Amoníaco. ¿Barniz has cogido? Sí. Vale, pues necesitamos champú anticaída del Herbal Essence. Adriana me dio el Johnson's Baby. ¿Y eso no lo podemos conseguir? ¿El Badulaque? Vale, vamos. Ah, pues no lo sé. Vamos al compra ya, que a lo mejor allí. Bueno, vamos a pasar por el Badu, preguntamos, y si no, vamos al compra ya. Ah, vale. ¿Qué le pasa a este? Dinero, por favor, para comer. ¿Qué haces? Necesito dinero, por favor. Muy buena. Vale, esto ya es suerte, señorita. Venimos a comprar. ¿Cuánto rasquigana quieres? No, ¿qué es un rasquigana? No lo sé. Eso tiene un premio de $6,000. ¡No jodas! Vale, ¿y cuánto cuesta? 500. ¿Qué? Sí, pero vamos, con mi suerte te toca la primera. Dame 6. 6. ¿Quién dice? ¿Cómo vas a pagar 6? Tienes que estar de coña. Ah, ¿no? Que ha dicho 500. Ha dicho 500. Hostia, dame claro, uno ha solo, dicho dame 500. Uno solo, dame uno solo. ¿Uno solo? Ay, qué poco. Sí, ¿cómo se juega eso? Rascas y ya está. ¿Y qué, cuál es el premio mínimo? Habrá premio mínimo, ¿no? 1000. Entonces, ¿por qué no está todo el mundo aquí comprando? Pues no sé. Ay, porque sí. La gente no. Qué lejos está el cajero. Aquí tienes. Vale. ¿Quieres una monedilla también para rascar? No, que seguro que me la cobras también. También. Temas de negocio. Con la uña, eso se da con la uña de toda la vida. Ahí está, perfecto. Yo creo que voy a probar también. Coge los dineros, la madre que lo parió. Coge los dineros. ¿Y bien? 6, 9. Casi. Hasta a punto de ganar. ¿Cómo que casi? Mira, llegas a sacar 2 4 más y ganas. ¿Pero y cómo se gana aquí? Pues tienes que. Los 3 números tienen que coincidir. ¿Qué cojones? Es un timo. Esto es un timo. No es un timo. Es un timo. Os lo puedo asegurar. Yo me he sacado 12.000 pavos, me he llegado a sacar yo. He sido estafado completamente. O sea, solo ganas si coinciden los números. ¿Y $6,000 solo? Sí. Pero hay veces que cuando está el jefe dice ¡pum! 10.000. Venga, 10.000 si coinciden los 3 números. 10.000 de premio ahora mismo. A ver, dame. Los 3 números. Like Mark, he sacado 600 para no quedarme sin pasta. Para tener pasta de sobra, por si nos pasa algo. Aquí tienes. Si quieres, puedes flotar con mi pichula. ¿Qué? No. Vale. Ah, me he imaginado cómo rascaba. Hostias, ahora que lo pienso. ¡Me cago! Bueno, hasta luego. Que pases una buena tarde. Está mañado, vámonos. Pensaba que me arruinaba ya. No, pero si aquí bueno. Veníamos a cubrir. Ah, sí, es verdad. ¿Tienes amoníaco? Deja de mirar. Sí, y champú, Herbal Essence. ¿Shampoo? No es para hacer cloroformo. Para calvos. No es para hacer cloroformo. No. No. Vale. ¿O vale bicarbonato, vodka? Creo que sí. ¿Y Red Bull? Sí, todo. Bicarbonato y Red Bull. Vale, perfecto. Perfecto, pues a ver, espérate que lo calculo, que llevo para el mate es muy malo. Pero úsalo en la caja registradora, que tiene calculadora. 80. Vale, yo te lo pago. Perfecto. ¿Solo una botella de vodka o queréis más? ¿Cómo que vodka? ¿Vodka? Me ha dicho que os lo lleváis todo, ¿no? Sí, que nos llevamos todo. Pues, ¿también queréis un ramo flores, un periódico? No, peluche, no, no. Bicarbonato, vodka y Red Bull. Solo eso. ¿Y un consolador? Vale. ¿Qué marca? ¿Cómo? No sé. Es que estoy muy sola. ¿Cómo? ¿Estás muy sola, dices? Un poco. ¿Yo qué te he dicho? Más de una vez. Vamos a ver. Ya, pero es que no quiero la compañía de un pervertido. No te lo tomes a mal, me caes muy bien, pero es que es un poco pervertido. Pero si un pinchito es un pinchito. Mega, por favor. Pues bueno, estoy empezando a pensar. ¿Quieres quedar esta noche? Oh, sí, ¿Mega? Es que ayer me dieron plantón. Nada, no te preocupes. Ya, antes de ayer también, pero... Ya. Yo te lo arreglo, no te preocupes. Vale, oye, no sé, un pinchito es un pinchito, tampoco pasa nada. No quiero estar escuchando esto, no quiero estar escuchando esto, no quiero escuchar esto, no quiero escuchar esto. ¿Deja de plástico o de cartón? De cartón, ¿no? De cartón. Oye, pero una cosa rapidita, ¿eh? Que es una mujer muy ocupada. Sí, un pinchito rápido. Eso es. ¿Cuánto es? Pues ahora te digo. Eran 80, pues más el consolador, unos 110 creo. Sí, 110. ¿Cómo que creo? Es que no sé sumar bien. De hecho, creo que te sale más barato incluso. Toma, anda. Brrr.
Ah. Entonces ya nos vemos esta noche. Genial, luego te veo. Venga, segur, vaya bien. Hostia. ¿Por qué están todos los sitios? Que vaya bien, gente. Es igual, prefiero bueno, estudiar el coche. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues la gente tiene razón, parece más gente. ¿Quién? ¿Demo? Demo, no. Es de verdad. Bueno, no quiero saberlo, ¿sabes qué? Que no, da igual. ¡Ah! Casi morimos por el camión. Ay, en fin. Por aquí tiene que haber una gasolinera. Sí, todo recto y a la izquierda. Ya vale, un poquito más y ya estamos. ¿Tienes dinero? Ah, sí. Sí, yo también. Vale. Es solo para decirte que es muy cara la ciudad. Uy. Ah, vale, te tienes que bajar. Bueno, estamos de excursión. ¿Dónde quieres que vayamos? Vamos a pasar un día en el campo. ¿Qué te parece? Sí, después te vas a follar. Vale. No, has dicho que ibas a quedar para... Bueno, a ver, no tiene por qué ser para eso. Entonces has comprado el consolador y aparte vas a... Eso es de tener vicio. Esto es un poco incómodo. Vamos. Es protocolo. Tengo que arreglar la suspensión, no entiendo por qué. Para que no se me olvide la maniobra eso, ¿eh? En caso de emergencia. Me lo enseñó Orlando. Pero si no le has metido gasolina. ¿Cómo que no? ¿Cuánto le has puesto? Me han cobrado $100. Como me digas que no hay gasolina, la tenemos. Que no hay gasolina. ¿Quieres el hijo de puta que salga? Quiero una reclamación. Vale, quiero una reclamación. Me han cobrado $100. Ya lo pongo yo. ¿Sabes qué me dijo Aitana que en esta gasolinera una vez quemaron a un amigo de una amiga suya? No pienso volver a esta gasolinera nunca. ¡Me escucha! ¡Nunca! No voy a volver aquí nunca. Es no más, como salga en Google, pienso ponerle 0 estrellas. Vale, ¿está? Empieza bien el día de campo. Bueno, a ver, ya va a ser una noche de campo. ¿A dónde quieres que vayamos? Podemos hacer un tour. ¿Cómo un tour? Pues un tour por todos los sitios del campo y disfrutar de la naturaleza. Mira la gasolina, a ver si te han vuelto a estafar a ti, ¿eh? Que no, no me extrañaría. No, a mí no me estafan. Ah, vale, es verdad, soy el único gilipollas, entiendo. Vale, a ver, vamos a hacer un tour. ¿A dónde lo puedo llevar? Vale, no te asustes. Te voy a llevar a un sitio precioso. Joder. La última calada. Bueno, esa señal seguro que no era tan importante. Disculpe. ¿Por qué le has dicho disculpe a la señal? No sé, pues si había alguien. No te preocupes y... Vale, necesito entonces encontrar cocaína. Ah, bueno, yo sé dónde hay, pero si quieres buscamos, ¿sabes? Que no hay ningún problema. ¿Te está suministrando alguien cocaína? No. Dime la verdad. Por el momento. Vale, yo vamos voy a hacer para una cosa súper divertida, confía en mí. ¿Cómo que súper divertida? Te va a encantar. ¿Sabes volar? No. Yo tampoco, la última vez me partí 3 huesos. Vamos. Megan, no me he estudiado la ley de aviación civil. No pasa nada, ven. Pero estoy seguro de que... Nos vamos a matar, 100%. ¡Sube! Megan, ¿dónde estás? ¿Y tú? ¿Aquí? Pero, ven. ¿Qué vamos a hacer ahí arriba? Tirarnos. ¿Presa abajo? Claro. ¿Y si te tiras tú primero y yo te veo? Vale, mejor será porque últimamente pues lo de tirarme no se me daba muy bien y bueno, no me pasa mataba, nada, en verdad tengo que... seguro médico. Yo también, pero estaría bien que uno de los dos se quedase. Joder. Vale, he cambiado de idea, esto acojona bastante. ¿Cómo que acojona? Acojona mucho. He cambiado... Dios, pero es precioso, ¿eh? Pero, a ver, vale, un momento. Vale, ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Diviértete. Es que no sé dónde hay que darle para sacarlo. ¡Ay, que no le puedo dar a nada! ¡Otra vez está bugueado como siempre! Rolearé que me he quedado enganchada en un árbol y ya está. Soluciones, pues soluciones. Rolearé que me he quedado enganchado en una silla y se ha quedado enganchado en un árbol y ya está. Y que gracias a eso me he salvado de morir vilmente muerta. ¿Dónde estás? Debajo de la presa, mojándome los pantalones. Ay, Dios mío. ¿Sabes ese momento en el que el agua empieza a llegarte ya sabes, a las pelotillas? No tengo pelotillas. Pues no lo sepas nunca, es súper desagradable. Bueno, eso, que me estoy mejorando las pelotillas. Tengo los pantalones mojados, estoy debajo de la presa. Y no sé cómo salir de aquí. Llevo toda la noche buscándote, ¿dónde coño estás? Debajo de la presa. Ya, pero debajo de la presa es muy grande. Pues justamente debajo, o sea... Yo estoy yendo a la presa, supongo. Pero, ¿la presa del lado del agua o del lado del río?
Ah, pues si estoy debajo de la presa y fuese el lado del agua, estaría ahogado. Ya lo sé, es que eres muy raro, ¿sabes? No podría hablar contigo. Pero la pregunta es, ¿qué coño haces debajo de la presa? Pues no lo sé. Te estoy viendo. ¡Hola! ¡Arriba! ¡Arriba, gírate! ¡Vale! ¡Hola! ¡180 grados! ¡Arriba! ¿Me ves? Tírame una cuerda. Tírame una cuerda. Cuerpo de élite. Escalo. ¿Pero qué dices? ¿Y dónde la engancho? Pues no sé. A un árbol o... ¿Y cómo te saco de ahí? Pues no lo sé, pero... llama a las autoridades pertinentes o... No sé. A los bomberos. Voy a intentar bajar. No va a salir bien. Confía en mí. No va a salir bien. Bueno, sí, confía en mí. Vale, tranquila, llamaré al señor Carola. Él nos sacará de aquí. ¿Qué? Ojo, no encima el cocainómano ese. Megan, vale. Bájate de ahí, te vas a hacer daño. ¿Puedes subir? Acabo de saltar 3 metros y me he estampado la cara contra unas tablas de madera. Ya no puedo, a peor. Es que resbala. ¿Y por el agua puedes subir? Esa huilla, te mojas un poco los huevecillos, pero no pasa nada. ¿Dónde? El agua esa. No me digas que vamos a tener que llamar a rescate, que va a valer un dineral. Ah, pero no lo cubre el seguro. Sí, claro. Ah, vale. No te preocupes. No, sacar el helicóptero no lo cubre el seguro, porque si no estarían gilipollas como nosotros cada día aquí tirados. No te preocupes, yo subo. Venga, vamos a subir. Soy capaz de subir. Vamos. Y una, dos y... ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ah, cuerpo de élite! Ya te lo dije. ¿Cómo coño lo has hecho? Pues la verdad es que no daba un puto duro por ti. Pensé que te ibas a quedar ahí tirado. ¿Cómo? Joder, me ha sorprendido. Vamos. Vale, ya solamente nos quedan 200 metros más. Ni se te ocurra llamar al jefe ese de la coca. Ah, no le he llamado. Le he mandado un mensaje. ¿Qué? ¿Pero para qué? No le necesitamos. ¿Me tienes a mí? ¿Cómo que no? Seguro que tiene un jet privado o algo así. ¿Pero qué dices? Es que sí. Vale, aquí tenemos un problema. ¡Vamos! ¿Cómo coño lo has hecho? ¿Qué cojo? ¡Ay! ¿Estás bien? ¿A ti qué te parece? Vale, tranquila. Tengo unas cuantas pastillas que me dieron. ¡Me está dando la aloe vera en la cara! ¿Quieres apartar la planta de mi cabeza? ¿Por qué no te...? Vale, mejor te muevo a ti, porque la pobre planta no tiene culpa. Venga, sí. Vale, un poquito más para abajo. Perfecto. Joder. ¿Quieres un paracetamol? Me lo dieron en el hospital. Sí, por... sí. Vale, ahora sígueme. Saltar como un conejillo. Lo que pasa es que he puesto mal el pie. Joder. Vale, toma. Vale, gracias. Vale. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Lo dejamos allí. Vamos. Vaya noche tan movidita. Sí, vaya dos noches tan moviditas. No necesitamos... Ya tenemos los coches, pero algún día tendremos que dormir en una cama. Pero no estamos tan mal. O sea, podríamos coger una noche o dos, ¿sabes? No sé yo, es que yo estoy cada día peor. ¿Que dónde decía que estaba el coche? Estaba... ¿Ah, sí? Estaba. Me han robado el coche. Con el dineral que me ha costado. Vale, tengo una idea. ¿Cuál? Es una idea bastante arriesgada, pero es la única idea que tenemos ahora mismo. Volvamos a tirarnos y lleguemos a un punto a salvo. Ni de puta coña. Mira, vamos a hacer una cosa. Cogemos, nos tiramos. Ya sabemos cómo se hace. Tenemos práctica. Somos cuerpo de élite. Mega, hemos subido una puta presa. Hemos subido una presa. Esto no puede con nosotros. Así que vamos a tirarnos ahí y vamos a llegar a lo más alto y luego a lo más bajo. Pero vamos a caer en un sitio de... Mira, yo voy a hacer... Voy a hacer un clip de mi inventario. ¿De verdad vamos a hacer esto? Pero si es como entregar coca... No he entregado nunca coca. Pues mira, coges el paracaídas y cuando estás en mitad del aire dejas caer la caja, ¿vale? ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes eso? El vendedor la recoge mientras tú escapas a un sitio seguro sin exponerte en ningún momento, porque claro, estás en paracaídas. Mira, que sea lo que Dios quiera. ¿Por qué no se tira uno primero y luego el otro? ¿Pero a dónde vamos a ir? Tendremos que ponernos de acuerdo. Vale, yo lo voy a probar, chavales. Yo me fío totalmente de ti, cuerpo de élite. Vale, primero salto yo. Si en un minuto no te he llamado, llama a la ambulancia. Ponme un local. Mira, te voy a activar mi localización del móvil. Para que puedas mandar un mensajito y te mande un mensajito con mi ubicación. ¿Te parece? Vale, de acuerdo.
Y si pasa algo, pues te activas. Yo no sé nada, huiré a otro estado, volveré a Texas y... llamas a las emergencias sanitarias y que me vengan a buscar. No vuelvo a Texas con la granja de la Yaya. Y vale, me dejas aquí tirada. Bueno, ya estarás muerta, realmente no pasará nada. Te echaré mucho de menos. Y la vaquita Dolly también. Sabes con todo cariño te tenía esa vaquita. Vale, si en un minuto no te he contestado... Voy a ese lugar y de acuerdo. Abres el móvil, los mensajes... El Google Maps, perfecto. Y ya está, y ahí tiene la sincronización en vivo. Si no me muevo, bueno, ya sabes qué ha pasado. Entiendo. Iré con el jefe Carola y te rescataremos. Pase lo que pase, confía en vale, nosotros. Vale, confío en vosotros. No me dejéis tirada. Perfecto. Bueno, allá voy. Me tiro yo primero. No, que me tire no, yo que he activado esto. O sea, yo me tiro. ¿Qué Joder, me tienes que enseñar a hacer eso. Sí. Vale, voy ya. Cuerpo de élite. Adiós y gracias por todo. Que no va a pasar nada, si yo sé que tú sabes hacerlo. Seguramente en la policía te enseñaron. ¿Sabes qué pasó en la policía? Sí, que te marchaste porque no pudiste con la presión. No, cuando me enseñaron a hacer paracaídas. ¿Qué pasó? Pues mira. Vamos a ver. ¡Toma, tú! Uf, casi. Mal calculado. Vale. Voy a rescatarte, no te muevas. Bueno, supongo que estás medio muerto, así que no creo que te... ¡Oh, no! Joder. ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Dios, vale. Tranquilo. Yo te salvaré. Vale, ¿dónde está mi coche? No, me han vuelto a robar el coche. Vale. No te preocupes, voy a llamar a alguien. Ay, Dios mío, vale. Voy a llamar a emergencias sanitarias. Vale, voy a llamar al jefe cocaína. Sí. ¡Perdón, me he equivocado! ¡Joder! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Escucha! Sí, lo siento, me he equivocado. ¡Yo soy tu padre! ¡Ah, no, mierda, esto es... no, esa no es la Mary! ¡No jodas! ¡Soy el Terminator, estoy listo! ¿Papá? No puede ser, si murió en el acto de servicio. ¡Coño, hostia! ¡Está hablando el modulador de voz! ¡Hostia, ¿quién es usted? Usted es la hermana, ¿verdad? ¿Quién es usted? ¿Te invita? ¿Qué pasa? ¿Qué te invita? No, me llamo Megan O'Connor, probablemente no me conocerá, o sí, o no sé si mi hermano le habrá hablado de mí, veo que sí, soy la hermana de verdad. Escucha, atenta, mira. Honor, soy el Terminator, Honor. Vale, estoy empezando a entender muchas cosas de lo que me ha contado mi hermano. Sí, dime. Me encantaría quedarme a charlar en una conversación, no sé, en la que nos conozcamos un poquito, usted y yo, porque sería lo ideal, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, pero es que mi hermano se está muriendo, se acaba de tirar de un paracaídas y tenía su teléfono en... Pues que es tonto y no sé, no lo sabe abrir, o se ha matado, quería suicidarse, no lo sé. Si es que parece que usted le conoce mejor que yo, no nos acabamos de entender. No te preocupes, Connor, acudiré en tu ayuda, ¿dónde estás? ¿Eso lo hace con la boca usted o tiene ahí un...? Es que me bajé una app de estas App Store. Porque ¿en serio? ¿Me hace unos días pasar? Un tío me hacía lo mismo. Sí, está guay. Me lo hacía vale, un pues, tío... Bueno. Si me la pasa para que la pueda descargar yo de esto, ¿de dónde se descarga estas cosas? Es que soy una negada con el móvil, la verdad. No lo sé. La cosa es turma. ¿Dónde está? ¿Usted dónde está? ¡Ay, sí! ¡Ay, la ambulancia! Vale, le mando ubicación. Pero, bueno, coño, si va la ambulancia ya está, coño, ¿o no? No sé, es que tenía su teléfono en una nota y, joder, creo que me está mirando el ambulatorio. Creo que quiere que le diga qué ha pasado, que bueno, creo que se entiende bastante bien lo que ha pasado. No sé, bueno, está con paracaídas en el suelo y medio muerto. Escúchame, Connor, esperaré en el hospital hasta ahora. ¿Hasta ahora? ¿Qué hombre tan raro, Dios mío? ¡Hostia! Muy buena, señorita, ¿qué tal? ¡Jacinto! ¿Te acuerdas de mí? Ay, Dios mío. ¿Hola? ¡Hola! Mi hermano se muere, se ha matado. ¿Cómo se ha matado? Es que hace mucho que no vengo, igual estoy un poquito cambiada, es el pelo, seguro. ¿La Mega? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Soy yo? ¿Quién es?
No, o sea, él es Brad, sí, es su hermano. Claro. Joder. ¿Megan? ¿La Poli? ¿Megan o...? ¿Megan o Connor? ¡Ostras! Yo ya me pierdo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Veo que sigues igual. Sí, aquí estamos, Megan. Tú también, sigues igual. Gracias. Pero bueno, de verdad, sí. Mi hermano se está muriendo y creo que... Sí, sí, perdona, cualquier... Megan, sí. Perdona. Nada, ¿qué hacemos? Pues no sé, vamos a ver qué... Vamos a ver... Venme diciendo, Jacinto, y te voy trayendo cosillas, lo que necesites. Sí, perfecto, estoy haciendo una primera valoración. No te preocupes, Megan. Hombre, la verdad es que estoy un poco preocupada. Cuéntame, ¿qué pasa por encima que vaya valorando? Pues teniendo en cuenta... A ver, yo no estaba, pero teniendo en cuenta que habíamos quedado para tirarnos en paracaídas para llegar a la ciudad porque no teníamos transporte y mi hermano no sé si se ha tirado alguna vez en paracaídas y que está el paracaídas ahí en medio de los árboles tirado y él pues con, no sé, no soy médica, pero creo que tendrá cosas rotas y la cara hecha un Cristo, si va a quedar más feo de lo que es, pues me imagino que se habrá pegado una hostia. Vale, pues mira, Pablo, necesito, como veo que tiene la pierna jodida, el brazo derecho también, unas férulas para inmovilizar y lo vemos en el hospital. Vale. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Voy corriendo para allí. Tranquila, Megan, ¿eh? Pero no se va a morir, ¿no? Tiene pulso pues, y esas cosas. Hombre, morir se va a morir, pero ¿cuándo? No lo sé. Ah. Ahora no. Mientras que esté en mis manos no se va a morir, tranquila. Vale, me quedo más tranquila. Y cuídate, ¿eh? Lleva cuidado. Y tranquila. Vale, voy para el hospital. Venga. Buenas. Estoy buscando a un tal Carola. ¿Es alguien de ustedes? No. ¿Un tal qué? Carola. Carola, no. Aquí no. Genial. Disculpen, bueno, ya les dejo bailar. No, si lo que baila son ellos. Son ellos, nosotros no estamos. Que lo pasen bien. A ver qué animales Venga. Están. Gracias. Nos ha dejado plantados. ¡Oye, maja! ¿Dónde estás? Sí, en la puerta del hospital. Estoy llegando al coche, ¡vamos! No le veo. Ahí ya estoy, ahora. Batalio. ¿Qué cojón? ¡Buenos días! ¡Dios! ¡Uy, qué temazo! ¿Es usted... Carola? ¡Hombre, por Dios! ¡Cuerpo entero torero! Le imaginaba de otra forma. O sea, no se ofenda, está usted en muy buena forma, en fin, ¿cómo que... ¿Cómo todo, maja? ¿Qué quieres? No, yo nada, que no sé, mi hermano tenía una nota con su teléfono en el bolsillo. Y ¡ay, ¿dónde está? ¿Dónde está mi joven? ¿Eh? ¿Cómo que su joven? ¡Un momento! ¡Tenemos que hablar una cosita! ¿Qué? Me va moviendo. ¿Qué pasa? Vamos por aquí. ¿Está cuánta gente? ¡Buenos días, hermosos! Buenos días. Buenos días. Buenas. Qué gente barbaja, no, de verdad, la gente me encanta, es una cosa increíble. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¡Oh, Dios! Pacho, tienes razón, ¿eh? ¡Hostia! Dime. ¿Es verdad que fue usted jefe de la policía? ¿Yo? Uh-huh. Hey, ¿qué cara dices? El o sea, que es mentira, ¿no? No, es verdad, coño. Ah, ¿es verdad? Es más, ¿tú te acuerdas de ese joven? ¿Cómo es? A ver si te suena el nombre. ¡Shemen! ¿Te suena Shemen? No sé a quién se refiere. Sherman. No sé, Sherman, me suena Sherman. Ligeramente, pero como cualquier otro compañero de trabajo. Pero a ver, te lo explico, al que te zumbabas honestamente. ¿Pero y usted cómo sabe eso? Yo me entero de todo, baja, tengo información del gobierno. Pues lo hemos dejado ya. Hostia, me cago, no me jodas, Colus. Pues sí, pero bueno, que está todo superado y estamos bien, o sea, lástima ninguna. Bueno, sí, vaya hombre. Qué guay, hace mucho que lo veo, ¿eh? Bueno, lo que yo le quería decir. Sí, cuenta. Seguramente habrá visto alguna llamada perdida mía en su teléfono móvil. A ver. No sé si es el mejor sitio para hablar, pero le tengo que decir una cosa. Quiero que se aleje de mi hermano. Pues no le he visto ninguna llamada perdida. ¿Qué? Vamos a ver. Ya no es usted una mala influencia. Tu hermano va a ser un héroe. No, mi hermano va a ser un héroe. Precisamente por eso no se va a juntar con usted. Porque me han dicho cosas de usted que, vamos, aterrorizarían hasta Freddy Krueger. Un segundo. ¿Qué hace? Es que tengo que meterme el papel, espera. Es un segundo, ¿eh? Sí, claro. Los que necesite. Ahora, escúchame, Connor. Tu hermano está aquí por un propósito. Un propósito claro y firme. ¿Eh? ¿Pero qué? Connor, no puedes detener lo que está a punto de acontecer con tu hermano. Va a llegar lejos, más lejos que tú, ¿eh? Por mucho que te joda. ¿Eh? No me jodas, yo quiero que mi hermano llegue muy lejos, pero es que...
Tenemos muchas cosas que hablar. A ver si se despierta ya de ahí. Me explican qué es todo esto de la operación preservativo. ¿Dónde está Bart? ¡Bart! ¡Bart! ¿Pero me está escuchando? ¿Me está ignorando? ¿Dónde está Bart? Pues ¡el barco! Le están arreglando las roturas que tiene, que no sé qué narices se ha hecho. Pero vamos a ver, ¿qué andáis metidos? Si no serás tú mala influencia para él, ¿eh? Porque no, conmigo no se está poniendo hostias. ¿Qué le ha pasado? La pregunta es qué anda metido. Desde que está con usted está muy raro. Consume cocaína. Me pregunta sobre... Es que soy mecánica. Y me dice que le dé clavos del 12, del 6. Me pasa una lista de ambientador de pino. Unas cosas muy raras. ¿Se puede saber para qué quieren todas esas cosas? Oh, ya veo. Así que finalmente ha iniciado la operación. Sí. ¿Quiere dejar la música? Que estamos en un hospital. No. ¿De qué bueno, se trata pues... eso? Y voy muy en serio. He sido detective. Si no me lo dicen, voy a seguir todas las pistas. Porque bueno, mi hermana es un poco tontolaba y deja muchas pistas por ahí. Y voy a encargarme personalmente de esa operación de destruirla. No voy a permitir que hagan nada fuera de la ley. Tú has sido detective, venga, pero yo he sido jefe de detective, torero, bombero, he sido todo, macho, he sido todo en la vida, tía, flipas. Así que no tiene mucho que hacer contra mí, baja. Pues, igual tiene razón, pero igualmente haré todo lo que pueda para salvar a mi hermano de sus garras de ex jefe convicto. ¿Cómo hacía el gordo esto? ¡Escúchame, Megan! ¿Cómo lo hago? Sí, ¡escúchame, Megan! Solo hay un fin y un motivo, ¿eh? ¿Cómo habla este tío así, tanto que así, joderse? Ya está, tranquilo. Rumba. Quería meterme en el papel, es que tengo un amigo que es que flipas cómo habla, tío, parece locutor. Ya está, tranquilícese que no estamos en ninguna película. Vale, disculpa, escúchame, joven. Ahora mismo lo que importa es la salud de tu hermano, ¿lo entiendes, O'Connor? Pues claro, es lo que me importa, por eso no quiero que se meta cocaína. Es que hoy he estado por aquí esta tarde y me ha hablado Mora, el que está como un tanque. Sí, el que me hacía las fichas de ejercicios que nunca hice. Guay, ¿cómo no aceptaste esas fichas de ejercicios? Por Dios, es que está para comérselo. Es que son muchas, o sea, repeticiones, 30 abdominales, flexiones, pata para arriba, pata para abajo, es un coñazo. Mira, te digo una cosa, si me gustaran los pitos, yo estaba encima de Mora todo el día, macho, te lo digo. ¿En serio? Eso no es aturgencia. ¿Has visto la aturgencia de sus pechos? No, la verdad es que no me he fijado mucho. Solo me fijaba en sus brazos, que iban a petar el uniforme un día de estos. Son como tabletas de los animales que había antes, Nestlé. No, la verdad es que no me fijo. Yo cuando me cambiaba miraba para otro sitio. Y bueno, ¿y cómo está? ¿Cómo está, mi joven? Pues mal. No pasa nada. Es que creo que la operación ya empezó. Quiere parecerse a usted. La operación está en marcha. ¡Ya es tarde! ¿Cómo se llamaba? ¿Bart era, no? Brad. Ah, Brad. Como las Brats, pero... Muy guapo es el de la peli, el Brad Pitt. Sí, muy pero en feo. Bueno, jamás a ver, seguro que habrá alguna chica que lo vea guapo, pero es que el pobre no es muy agraciado. Anda, pues hablo aquí la divina, no me jodas. A ver, que estás para comerte, maja, te digo, tienes, vamos, el puto ser, macho. Si es que primero la rusa esa, tío, y ahora la tía está del pelo blanco exótica, tío. ¡Ostras! Oh, disculpe. ¡Jacinto! Señorita Megan bueno, O'Connor. Sí. Bueno, sí, está. ¿Dónde está Bart? Vale, pues pase. Genial. Ahora le digo. Jacinto, ¿puede entrar él con nosotros? Es como un padre para mi hermano. Pues... o algo parecido. Espérate, lo pregunto. Espera un momentito, luego le echo. Me acaban de decir que solo una persona. Vale. Yo es que yo cumplo órdenes. Sí, no Megan. Te preocupes, Jacinto. ¿Cómo está? Bueno, mira, te voy a comentar. Está consciente, puede hablarle si quiere. Brad. Hola. ¿Estás bien? No puedo hablar mucho. Era para ver si estabas espabilado. No le pegue mucho porque puede ser que... Más tonto no se va a quedar tampoco. Bueno, mira, tiene al parecer los especialistas lo han tratado junto conmigo y está sano y salvo, ¿vale? Un poco de reposo, dieta sana. Nada de McDonald's, en serio. Bueno, tengo que... ¿Eh? No, vamos a ver. Puedo ir al McDonald's. No. ¿Cómo que? Me cago en mi puta vida, máteme, quiero la eutanasia. Tendría que venir a una box. Vamos a ver, Brad. Es que Megan, yo lo conozco porque el otro día estuvo hablándome de chicas y de todo eso. No. ¿Mi hermano hablando de chicas? No. Imposible. Sí, bueno. Ah, perdona. Pues no, estábamos hablando de coches. Y entonces... Sí, sí, de bolidos, de carreras. Vamos a ver, entonces... a ver... Ajá. Demos gracias al señor de que Jacinto me ha tratado y ha sido la persona que ha hecho que siga vivo.
Sí, la verdad es que sí, ahí no lo voy a mentir. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, un poquito de humildad, ¿eh? Ya, broma, joder. ¿Qué ejercicio hace usted normalmente, señor Brad? Poco, cero. Mira, yo voy a ir a fumarme ahí un pitillo y ahora seguimos. Ostras, ¿verdad? Sí. ¿A qué ciudad? Pues al distrito este, pues no sé en cuál estamos. A la misma, si no me puedo mover, no se preocupen, abandónenme cual perro en la calle. No, hombre, que tengo que hacer. Déjenme ahí un cuenco con agua ahora y con un par de chuches para perros. Ahora y ya venimos, está, ahora yo venimos. Sobreviviré. Ahora venimos. Ahora venimos. ¿Qué haces aquí, Demon? ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú qué haces? ¿Os conocéis? ¿Cómo es el mundo? Yo me he reventado con la moto. Le va a invitar a un porro. Teníamos una cita ayer, pero le dejé plantado sin querer. Fue sin querer, tenía que irme. Primero ser mayor este. Venga, vamos, que me voy a fumar un pitillo rápido fuera. ¿Quieres el porro? ¿Eh? No lo tengo. ¿Pero qué haces? ¿Qué te he dicho de suministrarle droga a la gente? ¿Que me ha pedido un porro? ¿Qué quieres que haga? Joder, mira, es de armas tomar, mira el Sherman, que espabilado, que listo. Era como lo entrené, macho. Joder, vamos fuera, anda, rápido. Porretón la paro, yo pelo. Ay, el tiempo, el mar, la mar. Bueno, se va la mierda esto, ¿no? Hay que irse. Bueno, yo me voy a quedar aquí bajo techo, así no me pilla la tormenta. Sí, igual. Total, tengo el garaje ahí al lado. Ando un poquito y ya está. Yo vendré ahora. Tengo algo que hacer muy importante. Esperaré aquí a tu hermanito y nos vemos ahora, ¿eh? ¿Vale? Vale, vale. Dios. Cuídese. Toma, Megan, te lo regalo. A ver. ¡Tú eres tonto! ¡Es que me cago en su madre! ¡Túpido! ¡Venga, baja, aparta, coño! Pero si no estoy aquí... Hoy. ¿Qué coño? ¿Qué pasa, Jacinto? Oye, tu hermano no ha aparecido, ¿eh? Estoy preocupado. Pues no sé, habrán llevado otra planta, ¿no? Puede ser. Bueno, de todas maneras, si como no está, igual se han llevado otra planta. Pues nada, simplemente le dices que haga un poco de dieta, reposo y eso. ¿Vale? Yo se lo diré. Y que cuando pueda, pues, para que le dé yo el último vistazo. Genial, pues... Se lo diré, a ver si... Ahora preguntaré a ver si se la han llevado a otra planta. Muy bien, pregúntalo, yo voy a estar un poco por aquí y si se han llevado otra planta y te lo dicen, pues me avisas, ¿vale? Genial. Y nada, y me alegro mucho de que estés por aquí y que estés bien, sobre todo. Muchas gracias, Jacinto, lo mismo digo. Venga, cuídate. ¿Y tú? Quiere que le dé para clenchos. Brad pidiéndole cocaína de Montu, de verdad. Yo lo he visto todo ya. Yo lo he visto todo. ¿A qué coño habrán pillado ahora coca? Te voy a poner la tienda si quieres.